Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Final Stand. Y chicos, hoy se viene un vídeo diferente, puesto que os voy a comentar cositas que ha dicho el creador del juego Snake en Twitter. Vais a poder participar, o es posible que podáis participar vosotros directamente en lo que va a añadir en la próxima actualización. Ahora me explicaré un poquito mejor. Durante el vídeo de hoy además voy a estar intentando subir un poco de nivel. Ya sabéis que estoy en Prestigio 2. Nivel os lo voy a enseñar ahora mismo. ¿A qué le he dado? Nivel 187, ya cerquita del 200 para poder ir al espacio. Y bueno, voy a intentar ahora, pues lo que os digo, ¿no? Hacer alguna misión con vosotros, irme a Namek y hacer alguna misión mientras os comento lo que realmente quiero comentar en este vídeo. También saludar a los que están por aquí, ¿vale? Un saludillo a los suscriptores que están por aquí conmigo. Y nada, chicos, a ver, que nunca saludo y luego me decís que no. Luis Crack, un abrazo. Y Chandrex y Darion, también, un abrazote. Bueno, chicos, vamos para allí y os voy a ir comentando todo lo que ha dicho el creador, que es muy interesante y yo creo que os va a encantar. Mientras vamos para Namek, os voy comentando. Ha dicho que tenía pensado, digamos, hacer de alguna forma que la siguiente actualización la escogiera o eligiera el que va a meter la propia comunidad que juega, ¿vale? Y para ello ha dicho que en Twitter, ¿vale? De hecho, os voy a dejar el Twitter del creador en la descripción y ya os diré por qué. Ha dicho que nombréis, ¿vale? En Twitter, que por eso os lo he colocado en su Twitter, que le nombréis youtubers que vosotros queráis o que sean para vosotros, digamos que sigáis, ¿no? O sean vuestros youtubers favoritos de Final Stand, para tenerlos en cuenta, y de esa forma él, junto con los youtubers que se decidan, tanto de comunidad hispana como de comunidad inglesa, pues escoger qué se va a meter en la próxima actualización. Esto es la primera vez que lo hace Snake y me parece que es muy buena idea el hecho de meter directamente a la comunidad. Pero claro, como no puede preguntar a toda la comunidad directamente, es un poco caótico escoger, como digo, pues algunos youtubers que hagan de portavoces de la comunidad. Entonces, a eso viene este vídeo y por eso os lo comento, ¿vale? Lo dijo ayer y me enteré básicamente porque precisamente algunos de vosotros ya estabais por ahí nombrándome en su Twitter, diciéndole, pues eso, ¿no? Que me tuviera en cuenta a mí para, bueno, pues para ver qué poníamos en la próxima actualización. Pues bien, vamos a hacer la misión de Freezer mientras tanto. Os dejo en la descripción el Twitter de Snake World, que es el creador del juego. Y simplemente tenéis que ir a su Twitter, ¿vale? Y nombrarme a mí, ¿vale? Le ponéis mi nombre o me nombráis con la mención esta que hay en Twitter, ¿no? Para que sepa que soy yo. Y ya está, simplemente para que lo tenga en cuenta. Y de esa forma, puesto que creo que soy el youtuber más grande que sube Final Stand, imagino que será más fácil que lo tenga en cuenta. El que, bueno, pues eso, ¿no? Digamos que me comente a mí, junto a otros youtubers ingleses, el que queremos que añadan en la próxima actualización. Así que, en este vídeo me encantaría que me dijerais en los comentarios qué queréis ver en la actualización. ¿Qué queréis que contenga la actualización siguiente que se vaya a hacer? Transformaciones, ataques, yo qué sé, cualquier cosa que se os imagine, un mundo nuevo, lo que sea, decidlo en los comentarios. Porque todo esto, ¿vale? Votad también aquello que os parezca buena idea en los comentarios, para que yo lo tenga en cuenta y lo vea. De esta forma, si Snake, digamos, que me tiene en cuenta a mí, junto a otros youtubers, para la próxima actualización, yo le transmitiré todo aquello que vosotros me digáis. Por eso os digo que lo importante, de hecho, aparte de que me pongáis en la descripción qué queréis ver vosotros en la próxima actualización, es que vayáis... ¡Ojo, que me mata! Que estoy aquí hablando y no me entero de nada, tú. Que vosotros le comuniquéis en Twitter, mencionándome a mí, qué queréis, pues que yo, por ejemplo, pues que sea el que hable con él, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Ya digo que, pues eso, hay mucha gente que ya está mencionando a youtubers ingleses o hispanos. Y eso, simplemente os lo comento porque creo que es una buena idea, ¿no? Un buen momento para que podáis directamente decidir qué va a aparecer en la próxima actualización. Creo que es brutal, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que a lo mejor queremos que meta y nunca mete porque a él no le gustan, a lo mejor, o porque yo qué sé, ¿no? Porque no le convence. De esta forma, no, de esta forma, él ha dicho ya que va a hacer la próxima actualización exclusivamente de lo que la comunidad quiera. Eso os implica directamente a vosotros, ¿vale? Por eso os digo, todo lo que queráis que haya, me lo decís en los comentarios de este vídeo y lo votáis. Aquello que veáis que es buena idea, hostia, pues mira, lo que ha puesto este chaval, me gusta. Le dejas un like en el comentario y de esa forma lo veo, ¿vale? Tu macho, oye, tengo unos pelos, a ver si me corto ya el pelo, tío. Yo de esa forma lo veo. No sé ni dónde está ahora mismo Freezer. ¿Dónde se ha metido este hombre? Lo he perdido de vista. Es que me pongo a hablar, tú, macho, y lo pierdo, tío. Bueno, es igual, no sé dónde está. Pues eso, simplemente eso, ¿vale? Que lo comentéis y pues que vayáis al Twitter de él a ponerle mi nombre o mencionarme
para que contra más gente me mencione, digamos, pues obviamente lo va a ver, ¿no? Y bueno, creo que está guay el hecho de ya no lo hago, ya os digo que esto no lo hago absolutamente por mí, porque a mí me da igual, ¿vale? Yo suba lo que suba o haga la transición que haga, yo la voy a jugar, os lo voy a subir. Esto lo hago por vosotros, ¿vale? Para que podáis escoger qué queréis ver. Porque sé que a muchos, pues os molaría ver muchas cosas y, por ejemplo, pues no la estáis viendo porque el creador no le da la gana de meterlo, básicamente. Pues eso, simplemente que lo sepáis. Por cierto, ahora que digo esto, voy a ponerme el por 2, ya que estamos. Que llevo rato sin usarlo. Y oye, ya que vamos a hacer esta misión, pues si se quiere poner, claro, pues al menos que nos dé el por 2, ¿sabéis? Eso es, la verdad que estaría todo guapo. Pues nada, chicos, simplemente quería comentaros eso porque me parece algo muy importante el hecho de que por primera vez Snake vaya a tener en cuenta o vaya a hacer una actualización exclusivamente... Ahora se pone. Qué lento va esto, tú. Exclusivamente de lo que la gente quiere. Y para ello, pues obviamente va a utilizar a los youtubers que tenemos más influencia, digamos, dentro de Final Stand, para que hagamos de portavoz. Entonces, por eso os digo, cualquier cosa que se os ocurra, decídmela y yo, si consigo hablar con él y lo tiene en cuenta, haré de portavoz de las ideas que más votéis, ¿vale? En los comentarios. Así que nada, simplemente quería decir eso. ¿Cuándo va a ser la actualización? Obviamente quedará mucho, ¿vale? Porque primero tiene que verse con quién va a hablar, con qué youtubers va a hablar, para tenerlo en cuenta, digamos, para ver qué ponemos a la siguiente actualización. Y por otro lado, tendrá que hacerla, ¿vale? Dependiendo de lo que sea, dependiendo de lo que la comunidad escoja, pues obviamente le va a costar más o menos. Pero bueno, como digo, al menos él ya se ha dejado claro. Por escrito, lo podéis ver en su Twitter, como digo, que lo tendréis en la descripción. Que la próxima va a ser exclusivamente de lo que quiera la comunidad. Lo cual ya digo que me parece muy buena idea. El hecho de que, oye, tenga en cuenta a la gente, ¿no? Que al fin y al cabo es la que lo juega. Igual que yo qué sé, yo puedo subir a mi canal lo que a mí me apetece, pero dentro de lo que a mí me apetezca, voy a, muchas veces a lo mejor comento o pregunto, ¿no? Oye, ¿qué os gusta ver o qué queréis o tal? Y dependiendo de lo que mole o no mole a la gente, pues yo lo subo o no lo subo. Pues igual, ¿sabéis? Y ya os digo que, bueno, me parece guay que lo haya hecho. Así que nada, chicos, ahí lo dejo en el aire, ¿vale? Ya, como digo, pues simplemente eso. En los comentarios me ponéis y luego en su Twitter, pues me mencionáis, para que él lo tenga en cuenta. Y a ver si entre todos, ¿vale? Y yo intentando hacer de portavoz vuestro, pues podemos escoger la mejor actualización. ¿Sabes? Que lo pete. Algo que digas tú, madre mía, todo guapo. Algún mundo nuevo, lo que sea. Algo que sea realmente chulo. La verdad que estaría muy guay. A ver, que no quiero hacerle daño a los suscriptores. Es que les voy a hacer daño igualmente, pero como se pegan a la roca para darle. Fijaos que aún tengo 53 jars que me sobran de... del torneo de poder que hice, el último, ¿sabes? Que cuando subí a Prestigio 2. Ojo, crack, te la acabas de comer enterito. Vale. Ahí está, chicos. Por cierto, espérate, que he subido nivel y no me he subido los niveles. Nivel 190, oye. Yo creo que para el próximo vídeo, si queréis, no sé si queréis verlo o no, pero ya puede ser en Namek. Ay, en Namek, en el espacio. Vale, ahí subimos el daño. Perfecto. ¡Ah, ¡oh, por cierto! La nueva forma que me he puesto, transformación, que no la he enseñado, me he puesto la mística. No quería gastarme el dinero, pero sinceramente lo necesito, ¿vale? Necesito también el poder para poder entrenar y poder hacer más daño, básicamente. Entonces, simplemente lo comento. Vale. Vamos a hacerle dañito. Ahí está, fiera. Llévate eso. Vamos. Una bolita. No creo que le quede mucha vida, ¿no? ¿O qué? Ahí está. Ojo. Vale, pues nada. En cuanto a comentarios, simplemente eso, ¿vale? Lo que os he comentado de todo esto. Era lo más importante. Y como os digo, pues que me parece súper buena idea. Creo que lo he dejado todo bastante claro. Si en cualquier caso hay alguna duda, me la ponéis en los comentarios e intentaré responderos en la medida de lo posible, porque imagino que van a haber muchísimos cientos o miles de comentarios en este vídeo, por lo que me va a ser difícil, pero si puedo intentar responder alguna duda, ¿vale? Para que lo sepáis. Pero bueno, yo creo que lo he dejado todo bastante claro ahora en el vídeo. Vale. Se me ha ido la transformación, tío. Es que de verdad. ¡Ahí está, chicos! Vale, hemos subido de nivel. Bueno, a un nivel. Oye, qué bueno es, la verdad. Subes un poquito el ki máximo. ¡Genial! Vale, y nos vamos... ¿Dónde nos podemos ir, chicos?
Es que básicamente yo tengo todas las misiones así más o menos importantes, las tengo ya hechas. Las misiones de las bolas no las he hecho desde que empecé. Son misiones que dan poquito, digamos que poquita experiencia, pero bueno, mejor que nada, digo yo, ¿no? Y uno de ellos está aquí. Vamos a ver si entramos. Ahí está. ¡Hola, fiera! A ver, dame la misión. ¡Muchas gracias! Vale, hay que encontrar la bola de dragón y matar al Ginyu. Bueno, sencillo, ¿verdad? Vale, espérate un momento, vamos a ponernos el Mystic, ahí está. Y nos vamos a por este tío, del tirón, chicos. ¡Madre mía, qué pelos! ¿La bola está aquí o aquí está el Ginyu este? Está el Ginyu este, ¿no? Sí. Vale. Vamos a ver si le damos una, aunque sea. Vale, creo que le he dado, ¿eh? Sí, le hemos dado, chicos. Ven aquí, fiera. Ahora, chúpate esa. Tranquilo. ¿Este tío de qué va? Me estoy comiendo los ataques de los demás. Que me mata, que me mata. Vale, y la bola de dragón, que debería estar aquí, ¿no? Ah, mírala, sí, está aquí tú, que no la veía, macho. Vale, ala. 280.000 de experiencia, que buenos son, sinceramente. Otro nivel más, genial. Ki máximo, 200. Vamos a poner la salud. Pues nada, chicos, aquí lo voy a dejar. Como digo, este vídeo básicamente quería centrarlo en explicaros lo que el creador quería hacer y transmitiroslo, ¿vale? Como digo, si queréis eso, tener como que bot, ¿no? Ya que por primera vez podéis escoger vosotros qué se va a implementar en la próxima actualización, pues eso, simplemente mencionadme en su Twitter para que lo tengan en cuenta. Y en cuanto yo sepa algo, os lo haré saber. Así que nada, chicos, aquí lo dejo. Espero que os haya encantado el vídeo. Un like, comentario diciéndome cualquier cosilla de estas, se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.